El capellán Lemartes de los Ángeles Sangrientos es el guardián de los perdidos y el portador del antiguo Crocius de Sangre. Este capellán es una figura con una gran influencia entre los combativos Ángeles Sangrientos y dirige a la batalla a todos aquellos que han sucumbido a la rabia negra. Lemartes está afectado por la maldición, aunque es capaz de controlar y dirigir su furia gracias a su fuerza de voluntad sobrehumana. Su autoridad puede ser igualada por el propio comandante Dante y tal es el respeto que sus hermanos le tienen que es capaz de contener la sed de sangre de sus hermanos, incluyendo de aquellos que están afectados por la rabia negra con solo sus palabras. Ha visto caer a muchos camaradas y buenos amigos por culpa de la rabia negra, siendo un peso que tiene que soportar solo con una entereza que lo hace un digno ejemplo para sus hermanos.